Dada la crisis de precios que hay actualmente en 2021, ahorrar en el resto de los componentes para poder comprar una mejor tarjeta gráfica con los precios que tenemos ahora siempre puede ser una buena opción. Es por eso que el día de hoy les traigo un compilado de 5 procesadores con alguna que otra mención especial, sumamente económicos, para que ustedes puedan considerar como una alternativa en el caso de querer ahorrar al momento de comprar el resto de los componentes del PC para poder conseguir una mejor tarjeta gráfica. Así que vamos a ir con un pequeño anuncio del sponsor del día de hoy y después de corazón espero que este video les sea de utilidad y puedan sacar provecho del mismo. El sponsor de este video es la tienda GodDeal24, una página bastante interesante porque ofrece, muchachos, las claves de Windows 10 Pro más baratas que yo haya visto hasta ahora. También tienen un paquete que está bastante interesante que incluye Office más Windows 10, ambos por poco más de $20. Para ambas ofertas les voy a dejar en la descripción los códigos de descuento correspondientes. Ustedes pueden hacer la compra por PayPal para que la transacción se haga de manera instantánea y segura. Y una vez hecha la compra les van a mandar a su correo de registro de la página las claves correspondientes a su producto que hayan comprado. Cuando ustedes activen la clave de Windows o de Office en la parte del panel de control, no solamente dejan un poco de lado la piratería, sino que también apoyan directamente al canal y así, de esa manera, todos salimos beneficiados. Así que, muchachos, para más información visiten los links que están en la descripción y gracias GodDeal24 por patrocinar este video. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a otro video en el canal y el día de hoy vamos a estar viendo 5 procesadores que son muy baratos y que corresponden a una alternativa para, bueno, no gastar tanto en un procesador de última generación de cara a los Ryzen 6000, de cara a los procesadores Intel de generación 12 que van a ser procesadores todos muy buenos, de cara también a lo que ya tenemos en el mercado, procesadores de décima generación, de onceava generación o Ryzen 5000, Ryzen 3000. Digo, estos son unos procesadores que, bueno, representan una alternativa para el que quiera gastar muchísimo menos dinero y tener una computadora modesta, gamer, usable y poder seguir jugando a todos los juegos, poder seguir haciendo todas sus tareas y gastar un fragmento de lo que vale un procesador de última generación. También les recuerdo que si son nuevos en el canal o llegan a este video de pura casualidad, quédense hasta el final del mismo y si les gusta, les aporta algo, les entretiene, por favor consideren suscribirse, que no cuesta nada y me están ayudando a seguir de a poquito creciendo para que este contenido llegue a más personas. También les dejo mis redes por si me quieren seguir y tener un contacto más directo: Instagram, Twitter, también mi canal de Twitch para ver streamings y ver, bueno, otro tipo de contenido y tener así un contacto conmigo más directo. Un par de aclaraciones solamente antes de ir con el top. La primera es que estos precios son de eBay o de AliExpress, que creo que son sitios en los que todo el mundo puede, aunque sea, ver los precios. Siempre digo esto porque obviamente los precios en cada país pueden variar según los impuestos, según el mercado local de cada país y por eso, bueno, yo tengo acá en el canal un video donde ustedes pueden ver cómo hacer para comprar por eBay si ustedes son de Sudamérica usando un courier, así que se lo dejo acá en la tarjeta. Lo otro es que la lista no sigue ningún orden específico, en realidad son todos procesadores buenos, baratos, de bajo costo, algunos son más caros que otros, pero todos, a mi entender, tienen una excelente relación costo-beneficio y todos cuestan una fracción de lo que vale un procesador de última generación y siguen ofreciendo un rendimiento bastante aceptable. Empezamos por el puesto número 5, el procesador Core i7-2600K. A mí me gusta mucho este procesador y ha bajado considerablemente su costo. Podría recomendar también el Intel Xeon 1240B2 para socket 1155, si quieres actualizar tu Core i3, tu Celeron, tu Pentium de este socket, sin migrarte a una plataforma más moderna, puedes actualizar si querés por un Xeon 1240B2, pero el Core i7-2600K ha bajado bastante de precio y se puede conseguir en torno a unos $45-50 en eBay, que es básicamente lo mismo que cuesta un Xeon 1240B2 y en realidad el Core i7 así se puede overclockear y viene a 100 MHz más de frecuencia. Un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, tienen la review acá en el canal, es perfectamente usable en 2021 y realmente, por lo que cuesta, no van a encontrar nada nuevo que tenga un rendimiento similar. En el puesto número 4, un procesador que se parece mucho al Core i7, pero para los que tengan socket 1150, se trata de el Intel Xeon 1230B3, también un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, hace poco lo revisamos en el canal, y este procesador que se puede conseguir a partir de los $40, $45-50, según la suerte que tengan, depende de lo que consigan, va a tener un rendimiento muy similar, aunque no lo crean, a un
Core i3 de décima generación. Y esto ustedes lo pueden usar para actualizar su viejo Pentium o Celeron o Core i3 de socket 1150 con una placa madre sumamente económica H81. Ustedes compran el procesador y sin hacer absolutamente ningún mod, ninguna cosa extraña, nada difícil. Ustedes simplemente cambian su Pentium o su Core i3 por este Xeon 1230B3 y van a tener un rendimiento de Core i7 de cuarta generación por la mitad de su costo. Y el rendimiento se va a asimilar mucho a lo que es un Core i3 de décima generación o a un Ryzen, por ejemplo, 2400G o 3400G. Va a ser un rendimiento equivalente, solo que bueno, este CPU por supuesto no trae gráficos integrados. En el puesto número 3, otro procesador que a mí me gusta muchísimo, muchísimo y que no puedo dejar afuera de esta lista es el Intel Xeon E5645. Este procesador también estuvo en mi top anterior, pero es que es demasiado bueno. O sea, este procesador es un absoluto escándalo lo que rinde por su precio. Es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, overclockeable hasta los 4 GHz sin ningún problema y cuesta tan solo $6 o incluso menos. Es el procesador de 6 núcleos, 12 hilos, más barato que yo encontré en eBay. Es absurdamente bueno el rendimiento, tiene por supuesto su revisión acá en el canal. Yo realmente no he podido encontrar, más allá de que ya pasó un año desde que yo revisé este CPU, no he podido encontrar un procesador de 6 núcleos, 12 hilos con este rendimiento y con un costo similar a este. Es una completa locura. De hecho, también comparé el rendimiento de este CPU, de este Intel Xeon E5645, contra un procesador Ryzen 1600AF. Y bueno, les dejo el video para que lo vean porque realmente es impresionante, impresionante el rendimiento de este Xeon que es tan barato. El único problema de este Xeon, porque evidentemente no hay ningún producto perfecto, es que necesita una Mother X58. Así que bueno, las Mother X58 para overclocking pueden superar los 90, 100 dólares según donde la puedan conseguir. Así que bueno, muchas personas consideran que este procesador no es tan bueno porque requiere una Mother costosa para poder sacarle todo el jugo. Pero si ustedes tienen un procesador Intel i7 de primera generación, un 920, un 930, un 950 y quieren algo mejor, este Xeon es una completa locura y yo siempre lo recomiendo porque realmente es impresionante lo que rinde. Vamos ahora al puesto número 2, un procesador bastante interesante para los que quieran comprarse un kit chino y es el Intel Xeon E5-2860B2. Un procesador que puede sonar un poco caro, anda en torno a los $80 en eBay, pero atención, es de 10 núcleos, 20 hilos y llega hasta los 3,6 GHz con una arquitectura Ivy Bridge. O sea, este procesador es literalmente el doble de potente que el Xeon que les comentaba hace un momento, que el 1230B3. Es como el doble de potencia más o menos de un Core i7 de cuarta generación. Un procesador sumamente poderoso que tiene 10 núcleos, 20 hilos y que ustedes pueden comprar en eBay por aproximadamente $80. Realmente me gustó mucho este procesador, yo no lo tenía visto. Y bueno, si ustedes quieren comprar un kit chino con una Mother de estas socket 2011 baratas de AliExpress, este procesador de 10 núcleos, 20 hilos realmente considero que es una opción excelente porque va a tener el doble de músculo que un Core i7 de cuarta generación o incluso un Ryzen 1400 o un 2200G. Realmente una completa barbaridad de CPU que va a servir tanto para streamear, para jugar, para crear contenido, para editar videos. Realmente por $80, 10 núcleos, 20 hilos me parece una absoluta ganga. Y dejo ahora en el puesto número 1, aunque en realidad no creo que sea la mejor opción, como le dije antes, esta lista no sigue ningún orden, a todos aquellos procesadores que son modeados para socket 1151. En realidad este puesto está compuesto por todos estos procesadores que son de laptop de octava, novena o incluso décima generación y que son modeados para que ustedes puedan usar en sus placas Mother 1151 de procesadores Skylake, por ejemplo. Estos procesadores tienen costos variados según la configuración de núcleos e hilos. Algunos son de 6 núcleos, 12 hilos, otros son de 8 núcleos, 16 hilos y realmente el precio anda en aproximadamente entre los $80 y $150 según el modelo que ustedes quieran comprar. Y ya tenemos un procesador que es de arquitectura Coffee Lake, arquitectura Skylake, procesadores modernos, sumamente capaces. Y que bueno, en realidad acá esto es para la gente que le gusta más meter mano, andar instalando BIOS custom, hay que estar haciendo algunas configuraciones en la BIOS, haciendo algunas modificaciones. Pero bueno, para todos los que quieran un procesador relativamente barato por menos de $150 y que tenga un rendimiento equivalente a las últimas generaciones de Intel, realmente esto creo que es una buena opción sin necesidad de migrar la
placa base. Así que, muchachos, antes de cerrar el top, un par de menciones especiales. Algunos procesadores que yo he encontrado bastante interesantes por el precio. Uno es el Core i7-3930K. Este procesador, yo tuve uno muy parecido y ha bajado muchísimo su costo. Ustedes lo pueden conseguir en eBay por en torno de los $50. Es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, pero es absolutamente overclockeable y llega hasta los 5 GHz, 4.9 como si nada. Es como un 2600K, pero con 2 núcleos más para la plataforma Socket 2011. Así que si ustedes tienen una placa madre Socket 2011 que permita hacer overclocking, consideren este procesador overclockeable porque realmente tiene un rendimiento muy bueno que se acerca sin problema a un Ryzen 1600 o 2600. Y realmente creo que bueno, yo tuve uno, así que me consta que es un procesador muy bueno. También cabe decir que, bueno, estos procesadores yo casi todos los he probado y realmente me consta que rinden bien y que tienen un desempeño más que aceptable para hacer un ensamble económico. Repito, un ensamble económico. Como decía al principio, lo mejor siempre es ir por lo nuevo, por lo último, pero esto es una alternativa, repito, para el que quiera gastar menos. Así que ahora sí, hasta acá llegamos. Antes de cerrar con el video, una última cosa para los que puedan preguntar por qué en esta lista no incluí ningún procesador AMD. La respuesta es muy sencilla, muchachos. Realmente, yo considero que sí, un procesador FX8350, un FX de los de más alta gama, aún son bastante usables, pero seamos honestos, me parece que previo a Ryzen, antes de Ryzen 1000, me parece a mí que no hay ningún procesador AMD que cueste $7, que cueste $10, que tenga el rendimiento que tienen estos Xeones. Estos Xeones son bastante mejores que cualquier procesador FX o cualquier procesador Phenom o cualquier CPU barato que ustedes puedan comprar de AMD. La otra vez probamos un procesador AMD FX4100, el procesador FX más barato que ustedes pueden comprar en internet, y realmente ese procesador estaba muy lejos del desempeño que te puede dar un Xeon de precio similar. Por eso, en realidad, AMD creo que ha hecho las cosas muy bien después de Ryzen, pero si hablamos de procesadores viejos, me parece que estos Xeones no tienen competencia en cuanto a costo-beneficio. Aunque esto, por supuesto, es mi opinión. Así que cada uno podrá tener ahí su propia valoración sobre los procesadores de AMD previos a los Ryzen, pero esta es mi opinión en base a mis pruebas y a lo que yo he podido experimentar con estos CPUs económico. Y bueno, muchachos, ahora sí, hasta acá llegamos. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, que hayan aprendido algo. Si fue de utilidad, por favor, valórenlo positivamente con un me gusta y consideren suscribirse si aún no lo están, porque bueno, realmente tengo mucho más contenido así para subir. Déjenme su sugerencia, a ver cuál sería su top 5 procesadores económicos del momento. Miren un poco mis videos anteriores si aún no conocen mi canal. Y bueno, suscribirse no cuesta nada y es una manera que ustedes me están motivando a que yo suba más videos así más seguido. Les mando un abrazo a todos, mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.